Bienvenidos a Spanish Gurus. Hi everyone, hola a todos. My name is Maider and in today's lesson we are going to learn the days of the week in Spanish. Vamos a aprender los días de la semana. In a Spanish week there are 7 days. Also in your language. What a coincidence. That's a bad joke, I know. Es una broma muy mala. Bueno, we are going to learn the word for each day of the week. We are going to discover some useful information for when you are speaking in a real context. Muy importante. And finally, we are going to practice it all a little bit. What do you think about my plan? ¿Qué piensas de mi plan? ¿Te gusta? ¿Do you like it? Perfecto. Then let's start with the words for each day of the week. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lunes, Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. Jueves, Thursday. Viernes, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 days, 7 words. Did you get all of that? Muy bien. ¿Y cuál es tu día favorito? What's your favorite day? Mi día favorito es el sábado. Mi día favorito es el sábado porque los sábados no trabajo. Los sábados no trabajo. My favorite day is Saturday because I don't work on Saturdays. Let's check this out. I said, mi día favorito es el sábado. El sábado. In Spanish, the days of the week are masculine, so when we need to use an article, we need to use the masculine article. That's why we have el sábado. And we will say el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el domingo. ¿De acuerdo? I said los sábados. No trabajo. Los sábados no trabajo. Plural. Bueno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes don't have a plural form. So to make them plural, we need to change the article. They don't have a plural form. We just need to change the article. ¿De acuerdo? But Saturday and Sunday, sábado y domingo, they have a plural form. So we need to change the article and we need to add an S. Sábados, domingos, plural form. Los sábados y los domingos. Muy bien. Another thing that you can notice is that we don't use capitals at the beginning of the word for each day of the week. Look at here. Sábado. We don't use capitals, we use lowercase. ¿De acuerdo? Remember that. Recuerda eso. What about if you want to ask, what day is it today? What day is it today? Maybe you have very bad memory. Do you? It's okay, don't worry. We love you anyway. Maybe you have very bad memory, so you want to ask, what day is it today? Well, you will say, ¿qué día es hoy today? Hoy. ¿Qué día es hoy? And the answer will be, hoy es, and the day. For example, hoy es lunes. Today is Monday. Hoy es lunes.
If you want to ask, what day was it yesterday? What day was it yesterday? ¿Qué día fue ayer? You will ask, ¿qué día fue ayer? Ayer, yesterday. So, ¿qué día fue ayer? And the answer will be, ayer fue and the day. For example, ayer fue domingo. Yesterday was Sunday. Ayer fue domingo. If you want to ask, what day will it be tomorrow? You will say, ¿qué día será mañana? ¿Qué día será mañana? Mañana, tomorrow. So, ¿qué día será mañana? And the answer will be, mañana será and the day. For example, mañana será martes. Tomorrow will be Tuesday. Mañana será martes. Hoy, today, ayer, yesterday, mañana, tomorrow. Hoy, ayer, mañana. Muy bien. I think that we are ready to practice. Do you dare? Well, I'm going to give you two pieces of information and what you need to do is to answer my questions. Muy fácil, very easy. You can check here. Let me think. Just one second. Vale. Hoy es lunes. Ayer fue domingo. ¿Qué día será mañana? ¿Qué día será mañana? Mañana será martes. Muy bien. Mañana será martes. Ayer fue miércoles. Mañana será viernes. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Muy bien, hoy es jueves. Y una más. Just one more. Mañana será sábado. Hoy es viernes. ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. Muy bien, ayer fue jueves. Perfecto. Well, that's all for now. I hope you enjoyed a lot. And remember that you can find a lot of resources to learn Spanish wherever you are in our website www.spanishgurus.com and also subscribe to our YouTube channel and to our blog to keep yourself updated with more videos, classes, events, and many other useful and fun sources. See you soon. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!